Mi nombre es Delia Guzmán y soy una agente de bienes raíces con Coldwell Banker en Emporia. Y hoy les traigo un video lleno de mucha información sobre cómo obtener un préstamo para comprar una casa. Y para eso les tengo una invitada muy especial, Isabel López, que es experta en el tema. Isabel. Hola Delia, muchas gracias por tenerme contigo. Yo soy una oficial de préstamos hipotecarios con el Emporia State Federal Credit Union y tengo más o menos 4 años y medio haciendo esto. Muy bien, gracias por estar aquí, de verdad. ¿Nos puedes explicar un poco de cómo iniciar el proceso para un préstamo? ¿Qué, en sí, qué estás buscando? El proceso de preaprobación para un préstamo hipotecario constituye de lo que viene siendo la aplicación. En esa aplicación vamos a pedir información personal, fecha de nacimiento, número de seguro social, cosas así, al igual que información sobre el empleo de la persona. Junto con el empleo vamos a preguntar los ingresos y el tiempo que tiene con su compañía actual. De esa forma verificamos que el empleo y los ingresos sean consistentes. Usualmente cuando preaprobamos a alguien, miramos obviamente los ingresos, pero también el crédito, que es muy importante. Usualmente el mínimo que requerimos es un crédito de 620, pero también tomamos en cuenta que la persona se sienta cómoda con el pago mensual. No queremos que una persona entre en un préstamo o compre una casa con la que el día de mañana no vaya a estar cómoda. ¿Y qué sigue después? ¿Qué es el proceso que sigue después de firmar un contrato para comprar una casa? Ya cuando firmas el contrato, que encuentras tu casa ideal, debes de firmar lo que viene siendo los documentos de la aplicación. En esos documentos vamos a quedar de acuerdo con un interés, con un tipo de préstamo, a mirar a cuántos años quieres financiar la propiedad, todo eso. En esa cita, que viene siendo usualmente la segunda cita con los compradores, vamos a ocupar documentos para verificar los ingresos, los talones de pago o recibos de pago. También ocuparemos estados de cuentas bancarias para verificar de dónde viene el pago inicial de la casa y ocuparemos también las W-2 de cada persona que va a aparecer en el préstamo. De nuevo, con eso verificamos lo que ellos han ganado en los últimos años. ¿Cuáles son algunas cosas que no debería de hacer un comprador durante el proceso de comprar una casa? Muchas gracias por hacer esa pregunta. Es muy importante. Durante el proceso, mientras estamos procesando el préstamo, pedimos que no se hagan compras grandes. Por favor, no adquieran más deudas o algo que puede impactar el poder hacer el pago mensual. Y en ocasiones, tenemos que mandar pedir el crédito al final de la compra. Ha habido personas que han adquirido deudas y eso les previene el poder comprar una casa. Por favor, paguen sus cuentas a tiempo, no saquen más deudas y solamente esperen el día del cierre. Y yo sé que has tenido muchos años de experiencia trabajando en esto, ayudando a las personas a obtener su préstamo para comprar su casa. Pero, ¿cuáles son algunas de las ventajas de Emporia State Federal Credit Union? ¿Por qué deberían de elegirte a ti? El Credit Union es una organización sin fines de lucro. Cualquier ganancia que el Credit Union obtiene se divide entre los miembros del Credit Union, ofreciendo intereses más bajos que nuestra competencia y también en dividendos en cada cuenta que está abierta. Usualmente cuando un vendedor mira que la carta de preaprobación de un comprador viene de nosotros, saben que hemos hecho nuestro trabajo correctamente y que no vamos a declinar el préstamo en el último minuto. Yo diría que un beneficio de trabajar conmigo es el poder elegir el idioma en el que usted quiere procesar el préstamo. Yo siento que el sentirse usted cómodo en su idioma natal al hacer una compra tan grande es muy importante y eso me enorgullece, de poder proveerle eso a nuestros miembros. ¿Y qué tal si estás listo para comprar otra casa? ¿Qué si estás listo para vender la que ya tienes porque se te hace muy grande o se te hace muy pequeña? ¿Es el mismo proceso?
Yes, usualmente el proceso de comprar una segunda vivienda o, como dice Delia, el vender tu vivienda actual es el mismo en tocante a la preaprobación. Vamos a pedir información sobre sus ingresos, empleo, sus deudas mensuales, todo eso. Lo bueno de aplicar con tiempo es poder verificar si usted tiene que vender su casa antes de comprar otra. Ha habido muchas personas que deciden quedarse con su casa actual y alquilarla a otras personas para recibir un ingreso adicional por mes. Eso es muy importante, esa preaprobación, para ver si califica con las dos deudas. Sí. Y finalmente, ¿qué le puedes recomendar a esas personas que están pensando en comprar o iniciar el proceso de comprar una casa? Yo diría que apliquen. Es lo más importante. El aplicar para ser preaprobado les beneficia porque en caso de que salga la casa de sus sueños a la venta, ya están listos los compradores y no corren riesgo de que otra persona les gane la casa. Y también con la preaprobación damos lo que viene siendo un estimado del pago mensual. Así usted se da cuenta si está cómodo, si tal vez un pago mensual es más alto de lo que usted quiere y tienen una idea sobre todo de lo que es el comprar una casa. Y para todas aquellas personas que están pensando en iniciar el proceso de comprar una casa y necesitan tu ayuda, ¿cómo te pueden contactar? Pueden contactarme en mi oficina de Credit Union. Mi número es 620-342-2336. Y mi correo electrónico aparecerá en pantalla o pueden comunicarse con Delia y ya ellos los comunican conmigo. Sí. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. Gracias, Delia. Esta información va a ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que están pensando en comprar una casa. Yes. Y también mi información va a aparecer en la pantalla por si necesitan contactarme para comprar y vender su casa, si necesitan también.